se pum. Estamos en la pastelería Puerta del Sol de Rute. Nosotros somos una empresa de carácter familiar. Esta empresa se fundó ya hace unos 40 años aproximadamente y nos dedicamos sobre todo principalmente a la bollería y pastelería de tipo artesanal. Huimos de todo lo que sea industrial. Nuestra función es agradar a la gente emocionalmente. Antes lo hacíamos con la música y lo hacemos con el teatro, pero con la boca también hay que hacerlo. Así que endulzar el paladar y además haciéndolo todo de forma tradicional, casera. ¿Qué cosas hacemos? Pues mira, yo me dedico sobre todo a lo que es la pastelería fina, a lo que es tartas, a lo que es galletas de Navidad, galletas de comunión, para cumpleaños, bautizos, en fin, hacemos muchísimas cosas. Para los cumpleaños, por ejemplo, pues mira, desde bollitos pequeñitos a lo que es saladitos, a lo que es tartas especializadas para los niños, en fin, empanadas. Con la imaginación se puede hacer cualquier cosa. Y bueno, utilizando siempre buenos productos de primera calidad. En cuanto a la temporalidad, podemos decir que empezamos en Navidad con las tortillas de Pascua típicas de aquí o perrunas, que las fabricamos de aceite, de oliva, de manteca, también cubiertas con huevo y azúcar. Y también la cubierta de chocolate. Luego tenemos el tronco típico de Nochebuena, tronco de Navidad, y terminamos en Reyes con el famoso roscón de Reyes. Eso sí, aquí lo hacemos todo a mano, es todo hecho tradicionalmente, aquí no hay ningún tipo de maquinaria industrial y demás. Luego ya seguimos con, nos metemos en la campaña de Semana Santa con lo que son los pestiños, las empanadillas tanto de sidra o cabello de ángel, de batata, también hacemos de crema de garbanzo y este año vamos a incorporar también la empanadilla de rellena de chocolate. ¿Qué más quieras que te diga? Que también trabajamos los semifríos, luego en verano viene muy bien. ¿Qué son los semifríos? Pues son unas tartas que están hechas con productos especiales para que puedas convertirlo como si fuese una tarta helada. Y si se descongela, pues no pasa nada, es una tarta tradicional. ¿Qué sabores? Pues mira, desde leche merengada, mousse de limón, mousse de chocolate, mousse de turrón, mousse de naranja, mousse de mango, mousse de coco, plátano, y luego lo podemos mezclar con lo que queramos. Por ejemplo, el mousse de chocolate con naranja está exquisito, con fresa diríamos que es un poco exótico, y con mango, espectacular. Como podéis comprobar, todo lo que fabricamos aquí, tengo detrás un horno que es un horno de leña, por lo que todo lo que se cuece en este horno pues tiene un sabor diferente a los hornos modernos. Bueno, y como he dicho anteriormente, nosotros nos encontramos en Rute, concretamente en la calle Cruz, Alfonso Cruz Ferreira, número 7, que se centralizado más o menos en lo que se llama aquí la Puerta del Sol, de ahí la marca de nuestros productos. También decir que tenemos una página web dentro de la plataforma Córdoba Shopping de la Diputación de Córdoba.
Bueno, así os podía estar hablando de todo lo que vosotros queráis, porque imaginación a mí no me falta y vosotros podéis dar vuestras sugerencias porque estamos dispuestos a hacer lo que os guste, siempre y cuando sea dulce, claro.